Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos jugando finalmente Poppy Playtime 3. Me han estado mandando mensajes por Instagram rogándome que lo jugara. Suplicantes. Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? También en comentarios de todos mis videos me estaban diciendo que ya lo jugara y finalmente lo voy a jugar. Estoy aquí con mis sinoncitos de Twitch. Recuerden que todo esto está pasando en vivo desde mi canal de Twitch. Para que te pases, aquí te lo voy a dejar. Y pues nada, a ver cómo me va. Para los que no sepan, Poppy Playtime y yo tenemos una gran historia por detrás. Me dieron ganas de vomitar. Ay, Dios. ¡Ay, y sala tuta! Hola, Hoggy Woggy. Hoggy Woggy. Is your body. Me voy a hacer pipí, ¿eh? Entonces, estoy muy feliz de que finalmente haya salido la tercera parte. Lo estuve esperando un muy buen rato. Así que, a darle. Como resultado de que se estrelló el tren, ahora te encuentras perdido en las profundidades con un nuevo propósito en tus visiones. ¡Ahí en español! ¡Ahí en español! ¡Oh! ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! ¡Qué asco! ¡Suena horrible! Eso ya lo habíamos visto, ¿no? En los videos. El viento da mucho miedo. ¡No puedo dormir! ¡Hey! Estaremos bien, lo prometo. El viento parará. Eso creo. Ok. ¡Ay, Dios! Se escucha como si tocaran aquí, loco. Oigo el nombre y tiemblo. Garten of Bamban. ¡Otra vez! Garten of Bamban. ¡Catnap! ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir, Catnap! ¡Lo necesitamos, Catnap! ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir! Todo esto ya lo habíamos visto cuando lo publicaron, chat. ¡Ay! ¡Pijamada! Así se ponen todos las pijamadas. Todos conocen a Huggy Wuggy y Poppy Playtime. ¿Pero es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos? Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co., las criaturas sonrientes. Okay. Una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre. Pero ahora ambas enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco. Este es Catnap. No consumo nada, chaval. Y como los otros juguetes de la línea, es que está horrible. La cola y parece bastante inocente. Es que está raro. Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos Balak, están teniendo chat, Balak, pero extrañas no sé por qué. Y a veces violentas pesadillas. Y a su lado. No puedo bajar los gráficos. Sonriente. Aparte, esto no son gráficos, es el juego. Ahora, con la controversia en alza, Playtime Co. anunció que retirará todos los juguetes de Catnap de la línea Criaturas Sonrientes. Okay. Y ya han quitado su imagen de todo material promocional. Pero, con el daño causado, ¿podrá desaparecer así de fácil? Ah, o sea, ¿solo quitaron un gato? La causa exacta de estos incidentes es desconocida, pero o sea, solo una quitaron cosa a Catnap, parece ser a los demás, ¿no? Aquí. Sus hijos no están seguros. ¡Let's go! Poppy Playtime 3. Se me puso la piel chinita. ¿Me puedo besar con el juego? ¿Ah? ¡Hala! ¡Los gráficos! ¿Ah? ¿Qué onda con los gráficos? ¿Era Catnap? ¡Auch! ¿Soy yo? ¿Catnap me acaba de aventar? ¡No! ¡Dios! 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 ¿Ya? 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 ¿Y a dónde me voy? Busca objetos que puedas tirar manteniendo... Se ve muy oscuro, no veo nada, ¿eh? ¿Para dónde tengo que ir, loco? O tengo que volver allá, supongo que acá. Ya me morí. Me morí. Supongo que tengo que ir acá, ¿verdad?
De la que más brilla, vale. ¿Hay alguien aquí con vida? ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le bajó! ¡Qué kawaii! ¿Otra vez tú? ¿Otra vez tú? ¿Otra vez te bajó a ti? No te lo creo. Oye, pero esta cantidad de sangre ya no es normal. Te tienes que ir a checar, ve a un ginecólogo. ¿Ahora qué es esto? ¿Un parkour? ¿Qué le pasó a Puppy Playtime? Parkour, 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 parkour. Bien. ¡Ay, un gatito! Está perdido. ¿A dónde tengo que ir? ¿A poco tengo que ir? Ah, vale. ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Si me caigo va a ser muy embarazoso! ¡Ah! Pensé que era como una... Ok. Y tengo que ir justo donde va el gato. Increíble. Pensé que era como para columpiarme como Tarzán. Dije, sería muy embarazoso que me muriera por eso. Ahí está. Tampoco. ¡Ay, qué gusto se ve aquí, eh! ¡Ay! ¡Es un sillón de Huggy! ¿Qué se escucha? ¡Ey, la cinta! Ok, ¿la pongo? Bien, señora Harper, por favor explíqueme lo que pasó. Con detalle. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Era pacífico, silencioso. Katna puso el humo rojo en el cuarto y de repente se oye un grito. Las pesadillas pasan, lo sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos, ojos moviéndose a cada lado y le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo, algo horrible. Ella... lo siento, no fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. Ah, bien traumada. Se lo prometo. Pero esto es importante. Pobrecita. ¿Marie describió lo que vio? Sí, dijo que un monstruo, dijo que era incoloro, Dios. Sentía su corazón latiendo con fuerza. Para ella estaba ahí y sus movimientos eran salvajes. Okay. Brazos agitados, piernas pateando. Quería hablar con ella, ver cómo le va. Yo solo... Está bueno. Creo que de verdad necesito escuchar su voz. Eso no es recomendable, señora Harper. Ahí... no se parece al del principio. Sí, es que la canción del inicio es una cancioncita así. Muchas complicaciones que resolver en este momento. Pero los signos vitales son normales y seguiremos monitoreándola. Ok. Yo solo quiero este sillón. No hay nada más que pueda spoilear. ¡Oh, no! El gatito que decía ¡om, ñom, 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 ñom! ¡Too much candy! ¡Om, ñom, 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 ñom! ¡More! ¡More candy! Listo. Muy bien. ¡Oh! ¡Hola! Eres un gatito muy... no, tú eres un elefantito muy kawaii. ¡Soy Puma Puma Pig! ¡Oye! ¡Te recuerdo! ¿A poco sí? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Los elefantes siempre recordamos. Sí, pero ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ¡sí! ti? ¡Sí! Ay, de seguro me recuerdas por lo de la mamazota piernas largas, ¿verdad? Mira, no me sorprende. Siempre que les digo que fui yo la de la mamazota piernas largas, reaccionan así. Ahí está. Bueno. ¡Ay, qué bonito teléfono! Bueno. Hey, ¿me escuchas? ¿Gregory? Creo que los del juego neta se inspiraron para sacar los puzzles más odiosos e insoportables del mundo. Amigo, entonces, para llegar a donde estaba Gregory, tuvimos que desactivar todos los chinches nodos de todo el piso. No sabes dónde ir, ¿no? No. No quiero que mueras, así que te ayudaré. Ok. Mira esto. ¿Miro? Fíjate en el tubo en la pared. ¿Ya? ¿Cuál? Puedes usar esa batería para abrir la puerta. Ay, lamenté, perdón. Ahí está.
Acuérdate que los juguetes hablan también. ¡Ah! ¡Ya me spoileaste! ¡No quiero entrar! ¡Wow! ¿Tú hiciste eso? ¡Wow! Supongo que ahí te encontró Catnap. Sé que seguro no te agrada Poppy por no dejarte escapar. Pero ¿crees? Ella te necesita. ¡Ah, pues nosotros te necesitamos! ¡Me vale! ¡Eres nuestra misión! Juntos podemos salvar a mucha gente, incluyéndote. ¿A poco sí, mi amor? La guardería está adelante. Ok. Es el hogar de Catnap, una de las criaturas sonrientes. Yo también soy muy sonriente. Antes había 8 de ellos, creo. Ajá. Ahora solo está él. Ah, mira qué la preguntona. ¡Eres un monstruo sin corazón! Iglesia, sus tierras de cacería. Ah. Lo que él quiera que sea. Okay. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. ¡Hala! Ah, y por cierto, me llamo Oli. ¡Oh! ¡Oli, el ganador de los Squidcraft Games! Se acerco. Hola, Oli. ¡Oli, Oli! ¿Entiendes? ¿Quiere que te llene la cari? Ok. Hola, soy Chicken Chicken. Hola. ¿Quieres salir a jugar? ¡Sí! ¿A qué? ¿A las traes? Afuera se ve súper chido. No way, acaba de decir súper chido. Qué chido que lo hayan doblado, loco, la neta. Al inicio le tiré caca, pero qué chido que lo hayan doblado. Chido. Yo nunca había estado afuera. ¡No manches! ¡Como yo! Yo nunca salgo de mi casa. ¿Me vienes a buscar? Sí. Tengo miedo. ¿Sí? Por aquí, sígueme. Yo saldré primero. No me va a salir de nada, ¿verdad? ¡Se vomitó! Supongo que tenemos que subirnos a este tren. ¡Uy, qué miedo! Se asomaba como si fuera la vida real. ¡Chucho! Mi nombre es Elliot Luke. ¡Hala! Cuando ves el mundo de hoy, ¿qué crees que necesita más que todo? ¡La paz mundial! Me pregunté a muchos. Dinero, no tengo suficiente. Mira, iba a decir dinero para... pero para verme buena onda dije la paz mundial. Entendimiento, nunca lo tengo. Fe, el hombre común la ha perdido. Cada respuesta era diferente. Ajá. Y quizá podía haber cierta verdad en cada una. Ajá. Creo que te espaltaba. Oye, Elliot, ¿qué tan probable es que se caiga algo esto? Sencillo. Elliot. Verán, ninguna de ellas podía crear... Elliot. ¡Elliot! ¿Este cablecito se aguanta? Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es amor. Ok. Una sonrisa es comprensiva. Ajá. Y no hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. Ser la chispa que enciende sus sueños y esperanzas. Mm-hmm. Porque solo con sueños y esperanzas podemos crear... ¿A poco sí, mi Elliot? ¿A poco sí? Uno donde nuestros niños... No es como el de Ciudad de México. Estén protegidos. Sí. Porque claro, esta compañía y sus juguetes... Yo me subí a uno de estos en Nueva York y temí por mi vida porque se subieron como 30 personas. ¡Ay! Pues así que tú digas hogar, no creo. Ajá, o sea, están enterrados ahí abajo. Eso da miedo. Dedicado a la sonrisa de los niños. Son profesores y consejeros, madres y padres, hasta que llegue el día que puedan ver eso en ustedes. La guardería traerá... Hasta quitaron a Catnap de la estatua, ¿eh? Hasta lo quitaron de la estatua. Y sonrisas a todos quienes entren por sus puertas. ¡Lol! ¡Se parece a Kitania! ¡Ay, cha! ¡Duérmanse un rato, loco! ¡Duérmanse un ratito! ¿Cómo lo comparan con Kitania? Soy yo de nuevo, Oli. ¡Hola, Oli! Lindo lugar, ¿no? La neta no, los está medio podrido aquí. Vaya. No importa,
¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Sí. Ve a las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave ahí abajo. Te tengo miedo, Oli. Por favor, no me hagas nada. ¡Ay, se hizo pipí! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y aquí qué o qué? ¡Oh! Ok, gracias, Oli. Tienes la llave. Uh-huh. La pregunta que seguro te haces entonces es... ¿Dónde la pongo? Va? Bueno, vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. ¿Oli? ¡Ah! ¡Ay, ese gatito sí me acuerdo! ¡Watch your step! ¡Ten cuidado! ¡No olvides tu máscara! ¡Ay! ¿A poco todavía hay COVID aquí abajo? Esta es la zona de producción de gas. ¡Hala! ¡El gas de... para dormir! Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. ¿Ok? Se llama el humo rojo. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. ¿A quién? ¿A Katna? La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. ¿A poco sí? Te llamo sí? Cuando termines. ¿Cuando termine qué? Tiene que haber una batería, ¿no? Hola. Ah, ahí está. Ok. ¿Puedo subirme ahí? No, ¿verdad? Hola. Al final explota, ojalá. ¿Qué? ¡Una mano morada! ¿Qué? ¡Opa! ¡Qué chido! ¡Yupi! ¡Ah, mi rodilla! Okay. Espero que eso sea agua y no sangre. Es agüita, ¿no? Agüita de Jamaica. Ajá, para allá. Entonces, ahora me beso con tu mamá. No, ahora. Ok, pero ahora. Ah, soy tonta. Pero. ¡Ah! ¡Let's go! ¡Ay! ¿Estos ya estaban? ¿O les acaba de bajar? Presiona el botón del medio. Pero. ¡Ah! Reiniciar. Pensé que tenía que prenderlo con el de allá. Pero no. ¡Wow! ¡P de Pepe! Quiero estornudar. ¡Ah! ¡No empecemos! ¡No empecemos! ¡Bueno! ¡Alguien cortó la energía! ¡Ayúdame! Okay. Te envío otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. No, y Menso. Cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. ¡Buena suerte! No, Menso, no me quiero regresar a la estatua. No me quiero regresar a la estatua. ¡No! ¡Se cerró aquí! ¡Oli! ¡No me hagas esto! ¡No! ¡Se apagó acá también! ¡Cállate la boca! Ok, mira, yo solo vine por la llavecita de Oli. Ok, ahí está la llave. Solo tengo que agarrarla y me voy. Solo tengo que agarrarla y me voy. Solo tengo que agarrarla y me voy. Solo tengo... Porque escuché algo. Ya la agarré, ahora ya me voy. Hoggy Woggy, is your body como chucha su vaca. Like si entendiste la referencia. ¿Hay alguien en casa? Qué miedo. Una niña. Ok. No me... No me asusté. A mí no me dan miedo estos juegos. Yo ya me pasé Doors en Roblox. ¿Puedo abrir las puertas? Creo que no. Supongo que aquí es donde se quedan los chamacos, ¿no? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? Ah, es la radio, ok. ¿Cómo puedo apagar la radio? Me estresa el... Trágicas noticias esta mañana. Oh. A las 9:45 a.m. Ajá. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido, Elliot Ludwig, el aclamado fabricante de juguetes y... ¿Falleció el chamaco del dueño? En este momento, la identidad del niño aún es desconocida.
La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. ¡Ah, qué miedo! Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. ¡Ah, qué feo! Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. ¡Qué fuerte! ¡Ay, no! ¡Apenas me di cuenta de lo que hay en el piso! Tras los acontecimientos recientes, se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto. Esto es lo que dijeron. Cito. Es repugnante. Elliot Ludwig fue un gran hombre. Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta. ¡Simón! Mucho menos lo que ahora afirman otros. Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este, haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. Esperamos limpiar su buen nombre, tanto ante el público como ante los ojos de la ley. Sigan sintonizando para más. Sigan sintonizando para más. Bueno. Bueno. Uy, uy, uy. ¿Oli? ¿Eres tú? Tienes que huir. No, cállate, menso. ¿Y a dónde? Si no hay a dónde huir, ¿me tengo que regresar? ¿Por dónde? Ay. A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig, muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores da mucho de qué. Chat, se me cerró el camino pasado. Me traté de regresar. Me traté de regresar y ya no puedo. ¿Estoy alucinando? ¿Estoy alucinando, verdad? No te muevas, quédate quieto. ¿Por? ¿Por qué me acaba de salir eso? Cállate la boca. ¿Qué se escuchó? ¡Ay! ¡Ahí voy, mamá! ¡Ahorita bajo a cenar! No, acabo de ver unos ojos, chat. Acabo de ver unos ojos. Acabo de ver unos ojos. Acabo de ver... ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Ya, te estoy atrapada! ¡No me puedo regresar! ¡Ya no puedo volver! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué hay allá al fondo? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay sangre aquí? ¿A quién le bajó? ¿Voy al fondo? Voy al fondo, ¿eh? Se escucha como un gato. ¿Qué dice? Guilt hunts you. La culpa te persigue. Pues yo no veo a nadie persiguiéndome. Despierta. ¡Como el meme! ¡Oh! Allá la salida, ¿no? ¡Qué fácil! Ah, no es la salida. Es como una puerta, ¿no? Vale. Oh, me la llevo. ¡Ay! ¡Hola! Psst, psst. ¡Hola, bebé! ¡Hola! Hello there. Pensé que era alguien. Ya me había emocionado. ¡Ay! Saludos, empleados, y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Siéntete libre de pasear por los pasillos. Ven con nosotros para almorzar u observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Ajá. Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. O sé uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Ok. Ya lo verán. Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por dónde estás o por lo que hiciste, no te preocupes, porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, ¡boom!, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendiendo a la oscuridad y al polvo,
descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles. Cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte. Quizás te sonrían desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico, observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida. ¡Qué sonriente! O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. ¡Wow! ¿Desea activar las teclas especiales? ¡No me deja correr, loco! ¿O es parte de...? ¿No deja correr? ¡Ah! Sí, yo ya sabía. Yo ya sabía que iba a pasar esto. Ok, otro puzzle. ¡Ay! ¡Ay, Minsu, me asustó! ¡Papá! ¡Papá, piernas largas! ¡El papacito! Nubes, luna, luna. Ok, me bajo. Chao. ¿Qué se escuchó? ¡No puedo agarrar la máscara! Justo. Justo lo que iba a decir. No puedo agarrarla. No hay algo que... El carrito. Dale cuerda. A ver. ¿Dónde? ¡Oh! Vale, gracias. ¡Wow! Está en llamas. ¿Puedo abrir aquí? Sí, puedo abrir. Ok, no quería abrirlo. ¡No quería abrirlo! algo que tenga que hacer acá. Activar algo. Soy una ciega. Watch out. Vale, aquí es donde duermen todos los chamacos, ¿eh? Ay, qué padre, yo quiero tener un roomie. O sea, no qué padre ser huérfano. Pero, o sea, están bonitos los cuartos. Eso es a lo que voy. ¡Oh! ¡Princesa! ¡Hola, Kissimisi! ¡Kissimisi! ¡Kissimisi, por favor, abrázame! Está leyendo. No, está viendo una foto. Todo bien. Me regreso para ponerla. Tengo un miedo horrible, chat. Tengo un miedo horrible. Ok, ya abrimos una puerta para subir arriba. Nada. ¡Oh! Ok, otro carrito. The Hour of Joy. La hora de alegría. ¡Listo! ¡Lo jalé! Ok. El rayo McQueen. Acá no hay nada que pueda hacer, ¿o sí? ¿Qué pasó? ¿Quién se rió? Hola, soy Piggy Pig. A comer. ¿A comer qué, cerda? Carne asada, deliciosa. ¿Eres regia? Pollo a la parrilla, riquísimo. ¿Elefante se buscaba? O sea, es referencia a su compañero, ¿no? De que el elefantito. ¿Unicornio al vapor? Sigo con hambre. ¡Hey! ¿Qué te parece si tú y yo somos amigos? ¡Va! Parece que están todos. Pues claro, nunca se perderían esto. Okay. ¿Quién es, señorita Brooks? ¡Siente con! Esta semana, el Dr. White seleccionó a nuestro querido Samuel Lee. ¡Ah! Es cuando adoptan a alguien. Ahora, antes de que se vaya, démosle. Es cuando adoptaban a alguien, ¿no? Sam, ¿listos? Conmigo. Uno, dos, tres. ¡Adiós!
Los adoptaban para hacer los experimentos. No lo sé. Tipo, se supone que todo esto del orfanato estaba hecho para darlos en adopción, de que para que los cuidaran y que los trataran bonito y no sé qué. Entonces, no lo sé. ¿Qué son estas cositas? ¿Son chamacos tiesos o qué? No entiendo. ¡Hala! ¿Tenían hasta bebés? Pues, ¿desde qué edad tenían aquí encerrado? ¡Pene! ¿Por qué hacen esto? ¡Loco! ¡Eso lo hicieron a propósito! Corre. No, Dios mío. Atrás tiene una batería. 12 segundos después. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. ¡No me mires! ¡Te tapo los ojos! ¡Te tapo los ojos para que no me mires! ¡Ay, tiene la batería! Agárrala. ¡Te la quité! ¡Menzet! ¿Y ahora dónde me la llevo? Un abrazo al día aleja a los monstruos. Ok. Dos abrazos al día hacen una linda vida. ¿Y qué hacen tres? ¿Te mueres o qué? Abrazos para siempre. Abrazos sin parar. Te abrazaré hasta que explotes. Te abrazaré tan fuerte que te harás popó. ¿Qué? Máscara. Ok. ¡Me pica el ojo en la vida real! ¡Y no puedo rascar por el delineado! Pues no ha pasado nada. No lo viste, no viste en el ventilador. ¿Qué cosa? ¡Repito! ¡Me pica el ojo en la vida real! ¡Y no puedo rascar por el delineado! ¿Alguien puede sacar clip? No vi nada. ¡Ay, loco! ¡Todo este rato esperando asustarme! ¡Y cuando pasa algo, no veo nada! ¡Eh! ¡Yupi! ¿Y ahora qué? Presiona E para usar la torreta. ¡Hala, mecha! ¿Qué es esto? ¿Halo? ¡Uf! ¡Pro del gaming! ¡Pro del gaming! ¿Qué se puede esperar del Pro del Gaming 2023? ¿Qué se escucha? ¡Ya me puedo! ¡Ya me puedo ir al fin! Oigan, todo esto lo hicimos para activar la energía de donde estábamos cambiando el gas, ¿verdad? Ni prendiste la luz. ¿Aquí puedo prenderla? No, no puedo prenderla. Ok, supongo que... ¡Ay! ¡Hola! ¡No, no! ¡Basta! ¡Poppy! ¡No! Nada malo. ¡Chinche Poppy! ¡Chinche Poppy! ¡Mira, te traigo un rencor! ¡Hija tu mamá! ¿Sí? ¿Y tú por qué traes los ojos tan rojos? ¿A dónde te fuiste? ¡Dios mío! ¡Ay, me ahorcó la Kissy! ¡Ah! Parece que el tren nos pasó factura. ¡Kissy! A ver, explícame. Vamos. Explícame, te escucho. Chat, literalmente soy Kissy-Missy. Oye, estarás bien. Nosotras estaremos bien. Ay, Kissy-Missy, te amo. Te quiero abrazar. ¿No te puedo abrazar, Kissy-Missy? Ok. ¡Y que vuelva la luz! No volvió nada. Poppy, no volvió literalmente nada. No sé qué activaste con eso, pero no se activó literal. Ah, se activó eso, ok. ¿Is that a Garden of Bamban reference? Oh my god. Oh my god. Escucha, no soy tu enemiga. Pues para mí sí. Pero no te puedes ir. O sea, lo que pasa aquí es más grande que nosotros. Pues tú estás bien chiquita, así que cualquier cosa es más grande que tú. Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. ¿Qué? ¿Quién me torturó? Que nos torturaron. ¿Quién? No, te preguntó. ¡Ja, ja! Son discípulos del original. ¿De Elliot? El prototipo. ¿Hoggy Woggy? ¿O quién? ¡Wow! ¿Haces los honores? ¿Yo? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah!
Ay, mira, cuando salga de aquí, tú te vas a venir conmigo. Ok. ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Mi compu no aguanta! ¿Y ahora? ¿Para qué? ¿Me subo? ¡Ah! ¡No! ¡Quiere entrar ahí! ¡Dios! Si intentas escapar, ¿pero quién es el prototipo? La puerta principal. Ok. Por su culpa, estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo. No tienes idea de las cosas que ha hecho. El prototipo es la mano que salió cuando matamos a la mamazota piernas largas, ¿no? Déjame ayudarte a matarlo. Déjame ayudarte a salvar a todos. Ok. Todos te vimos. Lo capaz que eres. Mataste a Hagi. Mataste a Mommy. ¡Es que soy la mejor! ¡Me liberaste! ¡Soy la mejor! Tú eres perfecto. ¡Gracias! ¡Lo sé! Katnap se acerca. Él es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra. No podemos quedarnos. Mantente a salvo. ¿Me van a dejar? Oli te llamará. ¿Me van a dejar? No. ¡Ay! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Bien a gusto, sí! ¡Ayúdanos a salvarnos! ¡Ayuda! ¡Y te vas a no hacer nada! ¡O sea, tanto! Bueno. Oye, oye. Soy yo de vuelta. Ajá. Parece que Poppy ya te explicó todo. Sí. Y también activó la energía de reserva del domo. Sí, lo hizo. Ahora el plan es bastante sencillo. Ajá. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Ok. Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Ah, justo. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. Justo, justo cuando salí dije, ¿para qué servirá eso? ¿Ves? Soy increíble. ¿Dónde? ¡A la mecha! Ojalá yo tener el cable de internet así, loco. Oh. ¡Increíble! Okay. ¡Mira eso! Ajá. ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? No. Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio. No. Y cada edificio debería tener uno. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro, entonces ya hicimos la primera mitad. ¿Pero a dónde vamos ahora? Chat, donde me empiecen a sacar una dinámica de Garten of Bamban o Security Breach con los nodos, de que repetir el mismo proceso 7 veces, cierro el juego. No, este nunca lo voy a cerrar. Te amo. Te amo, Garten of Bamban. Digo, te amo, Poppy Playtime. Pero seamos francos, jamás deseaste mi amistad. ¡Guau, una crayola! Sería una pena que les cayera una demanda de crayola, ¿no? ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué chido! Ok, Joker. Tienes que ser veloz. Ajá. Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Pides mucho, mijo. Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Ok. Y no estarás solo. Ah. Hay alguien más ahí también. No es tu... ¡Ah! ¡Mis oídos! Fácil, al parecer. Les habla la señorita Delight. ¡Ay! Disculpen las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. Oigan, qué chido trabajar aquí. O sea, ya fuera de chiste. Qué cool, ¿no? ¿No? Qué cool, ¿no? ¡Ah! ¿Quién es esa vieja? Mi papá. ¿Qué? ¿Quién es esa vieja? No me digas que es la maestra. ¿Y a dónde se fue? O sea, ¿a dónde se fue? Espera, te reconozco. No. Sí, me acuerdo. No. ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? Vivo. ¿Mm? ¿Barbie? Hi, Ken. Barbie dice que buscas a los trabajadores. Ajá. A Catnap no le gustaría eso. ¡Me vale! Fíjate en el techo. ¡Oh! ¡Nah! ¡Ah, vale! Ya, ok. ¡Ay! Lo soltaba. ¿Hay alguna cinta por aquí o no? En uno de los tanques puso alguien. ¿Qué tanques? En uno de los tanques de gas que usan como lockers. Okay. No sé cómo sea tu escuela, pero bueno. ¿Y los niños?
¡Me los comí! O sea... Por favor, dime dónde están. ¿Están...? ¿En la maestra? ¿En el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? A ver. ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Puedo verlos? ¡No! Y eso fue todo. Ah. No me dijo nada más. Ok. ¡Está loca! Seguro porque sabía que los mataría a todos. ¡Qué bonita risa! She's so crazy. I love her. Ya me estresé, ya no quiero jugar. No, mentira. No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? ¡No! En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Muy pronto lo sabré. ¿A poco sí, mi amor? ¡LOL! ¡Como el primer capítulo! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ay! ¡No, la vieja! ¡Ay, qué kawaii! ¡Qué kawaii! ¡Ahí viene! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Si la dejo de ver, me sigue! ¡Si la dejo de ver, me sigue! ¡Ok! ¡Te estoy viendo! ¡No, chinche vieja! ¡No, chinche vieja! ¡No, chinche vieja! ¡No! Espérame, ¿no? Espérame tantito en lo que veo como... ¡Espérame! Mira, ya pude. Estoy viendo. ¡Ay! Tranquila, solo te quiere comer. Pues que soy irresistible. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Ok, ¿dónde tengo que agarrar la energía? Creo que está allá en la puerta. ¡Ay, me regresé! ¡Me regresé! ¡Ah, pero para agarrar la energía, justo! No, hombre, esta vieja me la recojo. Se los juro, ¿eh? ¿Y ahora para dónde? Espérate. ¡Espérate! ¡No! Dios, tengo que ponerle las dos puertas. ¡Ah, tengo que activarla! Ok, ok. La música me está estresando, tío. Me dan ganas de pegarle a la música. Me la... ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, eh? ¿Cómo la ves? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Ok. ¿Ahora qué o qué? Dios mío. Ahora yo voy a llorar. ¡Vieja tonta! Es que no me dejas pegarme ya. A ver, vente para acá. Aquí solo hay una batería. Supongo que tengo que quitarla de este cuarto y ponerla en el otro, ¿no? ¡Quédate ahí! ¡Que te quedes! Chinche vieja, cara de... cola, loco. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¡Soy tonta! ¡Uf! ¡Astrufis! ¡Lufis! ¡Fruity Lupis! Sí, qué risa. ¿Te gustan mis chistes? Soy bien chistosa. Ya, suéltame, ¿no? Ya, chiquita, me duele. ¡Chiquita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío!
toma eso, vieja toda fea. Mira toda la pata toda chueca y la cara. Qué asco, ¿eh? No mames, qué asco. Ok. Soy Hoppy Hopscotch. Ajá. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? No. A las tres conmigo. No quiero una, ir. Una, dos. No quiero ir. Tres. No llegamos muy alto, ¿o sí? No. Tenías que saltar. Uno. Ok. Dos. ¡No, no! ¡No te mires los pies! ¡Ay! ¡Eso no importa! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Ok! ¿Cómo supo? ¡Salta! ¡Salta! ¡Ya! ¿Pero si llegamos a la luna o no? No, no, fíjate que no. Presiona tres. ¡Ay, no! ¿Ahora qué es estar...? tengo que buscar la batería. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. Si alcanzo. ¡Ah! Si alcancé, increíble. Y ni siquiera con la morada, alcancé con la normal. ¿Es that a security breach reference? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Wow! No. ¡Ay, no! ¡Coman cola! ¡Coman cola! ¡Amén! ¡Uno puso amén! ¡Ay, no! ¡No empiecen con sus cochinadas, loco! Una eternidad más tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, no sé qué está pensando. No sé qué está al lado. Se supone que me tengo que sentir asustada. No sé qué está pasando, chat. No lo estoy viendo. No miro. ¡Ay, no! ¿Otra vez? No vi nada. ¿Me pasan clip? ¿Qué verga es eso? Solo es un peluche. ¿Por qué no vio las cosas más importantes? ¡Chat! ¿Por qué no vio las cosas? ¡Dios mío! Ya, asústenme, ya, neta. O sea, ya entiendo que era su tiempo de tensión, pero ya, neta, asústenme. Ya me vale, ya me da igual. Neta, ¿más les vale que toda esta tensión que están armando a esto sea para el mejor susto de mi vida? Te lo juro. O sea, más les vale, si no voy a quedar muy decepcionada. ¡Ah, la babasota! ¿Hello? No, no. ¿Puedo patearlo? ¿Puedo patearlo? ¿Chat, puedo patearlo? ¿Chat, puedo patearlo? ¿Puedo patearlo? Si esto fuera la vida real, lo patearía. ¡Dispárales! ¡Toma! ¡Ay, qué bonito! ¡Quiero uno! ¡Ay, hola! ¿Tienes más amiguitos o solo eres tú, mi amor? ¡Ay, tiene más amiguitos! No sé si estoy yendo por el camino correcto. Espero que sí. 6 horas y media después. Chat, no sé de dónde vengo y dónde voy, porque no sé lo que soy. Se me confunde y yo no sé qué pretende. Ya le expliqué, pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Ok, ahí está. ¡No! Dios. Chao, ¿eh? Chao, me vale. Chao. No veo nada. ¿Por qué se quitó la música? ¡Ya! ¡Asústenme! ¡Wow! ¡Son unos patitos que te puedes subir y manejarlo! ¡Ay, no manches, mi... Me acabo de hacer una cacota, chat. Encima, pero una cacota increíble. Pensé que era un monstruo. No sé por qué le vi la cara de un monstruo así asomado. No manches, chat. Dios mío, la caca que me acabo de hacer. ¿Qué se supone que era esto? ¿Dónde suponen que estamos? Esto no nos han dicho de que bienvenidos a... No nos han dicho eso, ¿verdad? No nos han dicho. Uy. Pegriloso. No se sabe el orfanato. No, sí, pero aquí en específico...
Hace rato era la escuela. ¿Aquí qué es? ¡Tú! ¡Ay, Karen! Eres el ángel de Poppy. Viniste a salvarnos. ¡Ay, no! Pero no, no tiene que salvar. No aquí. Estás no. en la casa de Katna Panel. ¡No! Es un lugar. Millones de pares de ojos te miran. Observan. Aguardan con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel y devorarte pedazo a pedazo. Llenar lo que está vacío en su interior. Esa cosa, Catnap, el prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. ¡Qué miedo! Estos pequeños juguetes siguen a Catnap para evadir este destino. Y a cambio, pueden comer. ¿Pero por qué de todos los peluches que estaban? ¿Por qué Catnap en específico es el que lidera a todos? O sea, ¿por qué es el líder? No entiendo. Vamos a vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Déjame! ¡No! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¿Pero dónde me voy? No te esperaré, pero ¿dónde tenía que correr? A ver, ya, échate todo tu choro. O sea, me tengo que bajar por aquí y fugarme allá. Ok. ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Qué bueno! ¡Lárgame! Pensé que tenía que chutarse todo el choro. ¡En medio! Corre, gorda, corre, gorda, corre, gorda. No mames. ¡De tu guayaba madre! Dios. ¿Derecha o izquierda? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Déjame! Oigan, qué brutal, ¿eh? Qué brutal eso que le hacen que se les mete. Es broma, ¿no? Es broma. Chat, es broma, ¿no? Es neta. ¡Hey! ¿Estás bien? Sorprendentemente sí. ¿Sin dolores ni mutilaciones? ¡No! Ah, me alegra mucho que estés bien. Dios mío. No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. ¿A poco sí, muy amigos? Oye, ¿viste aquel santuario? Sí. ¿Por qué no vio las cosas más importantes? Supongo que hubo un accidente bastante serio. Casi se muere, pero dicen que el prototipo salvó su vida, sacrificando su propia libertad. Por eso lo idolatra, ¿no? Para Catnap, el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Entonces Catnap lo cree un dios y mata a quien se le oponga. Ok. A nosotros también, si no nos cuidamos. ¿Ese santuario te asustó? ¡No lo vi! Si pensaste que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. ¡Capaz ni la veo! De igual manera, ya nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. Mantén los ojos abiertos con Catnap. Vale. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. ¿A poco siempre acecha a su presa primero. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Y cuando estés más vulnerable, te matará. Ok. Catnap vive por la casa. Buena suerte. Hablamos luego. ¿Para qué era la llave? ¡Oficina! Tengo miedo. Tengo miedo. Gracias. ¿Y dónde la pongo? Ah, ok. Gracias.
Ok. ¡La tele! ¡Ah! ¡Soy tonta! ¿Qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? Ok. El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. Ajá. A las 11:01 AM, hora oriental, se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. El personal debe ¡la purga! Seguir un individuo. ¿Qué habrá sido el prototipo? Si no encuentra una salida, o Hoggy Woggy, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir... ¡Qué miedo! ¿Qué harías si supieras que en la empresa en la que trabajas está metido en esas cosas turbias, ¿sabes? No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... ¿Con quién? Abre las puertas ahora. La hora de alegría comenzó. Ok. ¡Qué divertido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No vi! Mira, voy por la batería esta. ¡Ah, está la batería! Ok. ¡Pop! ¡No! No hay nada que me esté faltando acá, ¿verdad? No quiero que de nada salga el puestito satánico. No sé. ¿Qué tan abajo estamos, por cierto? ¡Ah, señor y señora Hartman! Ajá. ¡Entren! Por favor, tomen asiento. Está ciega, perdón. ¿Cómo estuvo el teleférico? Mal. Bueno, fue inesperado. El discurso del señor Ludwig fue... Bueno, estamos seguros de que son el orfanato indicado. Es un lugar mágico. Me sentí como en casa desde el momento en que entré. Cuando abres esa puerta por primera vez, ya lo sabes, nunca te irás. Es como encontrar un hogar cuando eres niño y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz. Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar. Sí, y nos gustaría adoptar. Ah, asombroso. Serán perfectos para... Oh. ¿Qué pasa? Bueno, parece que ha habido complicaciones. ¿Complicaciones? ¿Qué tipo de complicaciones? ¿De qué? No lo sé. El formulario dice experimentando. ¿Qué significa? Ya agarraron a los chamacos. Dígame, para experimentar. ¿Qué significa eso? Señorita Graeber, merecemos mejor explicación que esa. ¿No cree? Usted está a cargo de todo esto. ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? ¡Ya se llevaron a todos los chamacos para experimentar! Yo no puedo. Lo siento. ¡No! ¡Qué asco de sonido, eh! ¡Ay! Mensa, pensé que alguien se había parado aquí. ¡Lol! Se viene. ¡Ya! O sea, ya tiene que ser un susto. ¡Una, dos! De juego. Ok. ¡Ole! ¡Sí puedo! Creí que no iba a alcanzar. Listo. Facilito, papu. ¡No manches! ¡Me mié! Dije, ¿de quién es esa mano? ¿Acaso está la parte más terrorífica del Poppy Playtime? Sí. Poppy Puzzle. Poppy Puzzle Time. Literal, loco. ¿Dónde quedó el terror? Tipo, entiendo que quieran de que... ¡Uy! La tensión. Pero ya... ¡Ah, voy como en un 80! Very nice. Very nice, ¿eh? Me falta el 20%. Espero, loco. Me estás diciendo que llevo 80% y ni siquiera me he asustado legítimamente. Mira, más te vale que ese 20% que queda sean los mejores 20% de mi vida. ¡Ah! ¡Que no esto abría! Es que soy tonta. Yo
Mira, yo no sé por qué me nominaron pro del gaming. Chat, ¿qué tengo que hacer? ¡Ayuda! Miren, voy a usar mi cerebro. Ya no puedo usar mi cerebro. A ver, ¿ella está bien? ¡Estoy bien! ¡No, no estoy bien! ¡Ah, no puedo! ¡Ya, por favor! ¡Paren el puzzle playtime! ¡Poppy Puzzle, ya! ¡Cállenlo, duérmanlo 5 días! Loco, la parte más emocionante de mi día va a ser cuando cierre el juego y nunca más vuelva a jugarlo. ¡Ay, qué miedo! ¡Una rejilla! Dios. Se ve bien Oscuration, ¿verdad que sí? ¿Tienes un problema con eso, Val? ¿Acaso está la parte más terrorífica del Poppy Playtime? No me digas que es el único susto que hay en el juego. Creo que es muy obvio que sí. Ah, ok, es parte del juego. Ok, increíble. Ok. ¡No puedo moverme, tonta! Ah, ok, es parte. ¡Ah! ¿Ah? ¡No se ría! ¿Qué le pasa al chat? ¡Chat! Encuentra la flor. Ok. Este no es el lugar. Espera, espera, pequeña. Quiero hacerte más grande. Bueno, sí, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Va súper bien, va. ¡Oh! ¡Esta es la entrada! Apenas capté dónde estábamos. Esta es la entrada del primer capítulo. ¿Sabes lo que pasó aquí? No. Ahí está Catnap. Ahí está Catnap. Entonces el enemigo principal siempre fue Catnap. O sea, nunca fue la mamazota, nunca fue Hoggy-Woggy. Fue Catnap. Catnap fue el que siempre estuvo haciendo todo esto con el prototipo. ¿Sabes quiénes eran? No. ¿Sabes siquiera qué es real? No. No lo haces. ¡Potfriend! ¡Eres Nickmas! Ok. Ahora sí, esta es la parte en la que, o sea, asumo yo que es cuando se salen todos los monstruos y están matando a todos, ¿no? ¡No veo nada! ¡La mano del prototipo! ¡Abandona la guardería! ¡Oiré por ti! ¡Hey, baby girl! ¡Fuga! Ok. ¡Fuga! Sí, fuga. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué quieres? Algo salió mal. ¡No! ¡Toma el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua! ¡Necesitamos el 100%! Ok. ¡Buena suerte! ¿Y ahora? ¡Ay, no! ¡Ya! Va a pasar algo cuando lo active. ¡Ah! Vale. Es el cable. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Pensé que se iba a ir! Así que... ¡Y dije no! Suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. ¿De dónde salió esto? Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que
equivocaste. Ok. Buena suerte. Gracias. ¡Catnap! ¡Háblame con tu voz de fuckboy! ¿Cuánto que me sale aquí el gordo de Catnap? ¡Ay! ¿A dónde tenía que ir? No estoy. Tiene que ser su vida como para querer matarme. Loco, ¿esa fue su aparición? ¿Es neta? ¿Esa fue su aparición? ¿Es en serio? No es cierto. ¡Está horrible! Registro 24459. Asunto... Experimento 1006. El prototipo. Siempre terco y silencioso, como en cada sesión. Aún así, sigo descubriendo nueva información. El descubrimiento de hoy. ¡Niam, niam, niam, niam! Fin del registro. ¿Ya estás listo para hablar? Ya tengo. Una pregunta. Adelante. ¿Acaso si... Uno fijo de que, pues, ¿qué querías? ¿Que pusieran fuegos artificiales o qué pedo? ¿Es la voz de Poppy? ¿Huh? ¿Sientes algo? ¿A qué refiere tu pregunta exactamente? ¿Qué? Nos pegas. Golpeas. Cortas nuestra carne. ¿Lo sientes? Hay un secreto en tu interior. ¿Tiene todas las voces? Con un valor inconmensurable. ¿Él fue Oli todo este tiempo? Clavo y quemo por él. Y cada sesión estoy más cerca. Puedes hablar o no. Pelear o ceder. Igualmente aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Y me emociona. Gracias. ¿Me agradeces? Por supuesto. Aprendo algo nuevo sobre ti. Cada día. ¡Copia voces! ¡Copia voces! ¡Qué miedo! Copia voces, chat. No dormiré, dice Val. ¿Yo sabes por qué no voy a dormir? Por el hecho de que estuve tanto tiempo esperando este juego para que me terminara ¿qué? Catnap se aproxima, alístate. ¡Ay! ¡Déjame pongo el avión! Sí, te tenemos que explicar porque vas a entender. Sí, explícanme. 2000 años más tarde. Pero para saber si es el real, tienes que utilizar la mano esa que está como que dispara. ¡Pium! ¿Así? Ah, vale, ok. Ajá. Ya. Y ya, eso es todo. Ok. Ok, chat, voy a morir al primer intento, es obvio. Pero... Entonces, básicamente, nada más me quedo aquí, ¿verdad? De que aquí caminando. Ya, Dios, hijos de su mamá. Para eso te dan tanta cochinada, para que en esta parte final vayas cambiando entre todas. Hijos de su mamá. Ahí es donde va a chocar mi cerebro, porque son tantas manos. Siento que ahí voy a chocar. Ese es real. Entonces, técnicamente, tendría que hacer esto, abrir esto. Y hacer eso. Hello. Ese es el real. Me tengo que trepar. Gorda, gorda. ¡Dios, eres una tonta! Buena. No viene.
Eso es real. Ay, no está, ¿no, verdad? ¿Cuál es? Ah, no, sí está así. ¡No! ¡GG! Iba muy bien. Y God, ya le caché la onda. Al chile, si me hubiera dado cuenta de que venía, me lo hubiera recontra, se los juro. Oh, sí. Duda, entonces la que tengo que quitar antes es esta, ¿verdad? Por el tema de la energía. ¡Chiquito, espírame! ¡Chiquito! ¡Oh, chiquito! ¡Es que viene muy rápido! ¡No alcanzo! ¡No alcanzo! ¡Me pasó lo mismo! Entonces, primero tengo que dispararle y ya después saco la batería. Vas a esperar que esté al 100% y cargarás la mano verde para dispararle a la gata asquerosa. ¿Qué? Decir que fue. Ay, sí, mijo. ¿Referencia bíblica? ¿Referencia bíblica? Referencia bíblica, lo va a matar. ¡Hostia! ¡Ay, qué fuerte! ¿Y ya? ¿Ahora? ¿Ahora qué? Es un final y basta. A ver, ahí voy. Uf, qué asco, Mistrisi. Horrible. Horrible. ¡Ah! ¡Ahora sí lo del gas! Ok, ahora sí lo del gas, ahora sí lo del gas. Felicidades, chicos. Más les vale que me suban de que puras stories de que felicidades por ser la primera streamer en pasárselo así en un directo. Aunque no sea la primera, me vale, felicítenme. Nada más quiero una felicitación, por favor. Ok, ¿ahora sí? ¿Debería pedir un record? Sí, obvio. Ok. El prototipo sigue vivo, es lo que me preocupa. O sea, ya matamos a la mamazota, ya matamos a Huggy Wuggy, pero sigue vivo el prototipo, no entiendo, La neta, no entiendo. Por acá no habíamos venido completamente. Bien, llegaste. Y lo hiciste otra vez. ¿Dónde estás? Lo imposible. Justo como lo predije. ¡Chat, estoy alucinando! Catnap murió. El humo rojo cambió rumbo. Todo está encajando en su lugar. Gracias. Se me bugueó. A ti. Pero si... ¡Arriba! Vamos a seguir adelante, entonces. Mereces la verdad. ¡Ah! ¡Hola! ¿Verdad de qué? Regresaste por tus compañeros. ¡Baja de ahí! ¡Ah! ¿Quieres saber qué pasó? ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué me subo? ¿Por qué me meto en las cosas que no tienen nada que ver con el juego? Está. A ver, dime. La llamamos la hora de la alegría. Sí, literalmente todo el mapa decía eso. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la tele? Ah, aquí está. Ok, ¿cuál es la hora de la alegría? No me digas que me van a enseñar cuando pasó el accidente.
Catnap. ¡Qué fuerte! Ya nada que ver, pero la mano me sigue temblando por el puzzle. Me tengo que calmar. ¡Hala! ¡Burger! ¡Son puros muertos! ¡Qué turbio! ¿Y por qué la Poppy no es así de loca? ¿Eh, Poppy? ¿Por qué tú no eres así? ¿Por qué ella no es así? Recuerdo haber escuchado cada momento. ¿A poco sí, mi amor? Puro tan agonizantemente largo. Se escondían, corrían de todo para vivir. Recuerdo sus gritos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ella es única y diferente. ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido, eso fue realmente. Ajá. Mataron a todos. Los culpables, los inocentes. Quiero picar eso, pero no la quiero interrumpir. Todas esas muertes no arreglaron nada. Y luego, cuando todo terminó, se llevaron los cadáveres a un lugar donde no serían encontrados. Es lo que iba a preguntar. O sea, había un montón de cadáveres ahí tirados. ¿Dónde están? ¿Se los comieron? ¿Qué hicieron? Ajá, ¿qué hicieron con los cuerpos? Y ellos devoraron los cuerpos para poder vivir. El prototipo. ¡Ay, mensa! Me asustaste. Por esto. Por todo. Ok. ¿A dónde van? ¿Tengo que meterme ahí? ¡Ay, qué bonita eres! Cuando lleguemos al fondo, lo mandaremos de regreso. Agárrate fuerte, ¿ok? ¿Tú primero? ¿Yo? Es que no me quiero subir porque quiero picarle aquí. Espera. Perdón, no te lo puedo quitar. No quiero que la última escena en la que me despido de ti sea así. No quiero. Estoy tratando. Ahí voy, ya. Listo, ya. Ya la apagué. Bueno, pues fuga, ¿no? Ay. Fuga. ¡Bye! Muy bien. Cuando lleguemos al suelo, debemos tener cuidado. Hay ajá. Una cosa. ¿Qué? ¡No! No. ¡Estamos yendo! ¡Solo espera! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡No! No quiero que la última escena en la que me despido de ti sea así. Nah. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Esperaba más. Esperaba muchísimo más, loco. Esperaba mucho más. En cuanto a sustos, puzzles, perfecto. Ni siquiera fueron de que tantos puzzles, ni tan poquito, ¿sabes? Estuvo bien la cantidad de puzzles. Pero en sustos, loco, ¿dónde están los...? La única parte que legítimamente me hizo sentir miedo fue ya después de la mitad del juego. Ahora... no entiendo por qué habían publicado esos tweets de ahora sí, Poppy Playtime es un juego de terror. Es que estuvo bien el lore, pero ¿los sustos qué? O sea, sí, pero no. Pero es que también tú, bebé, te perdiste los sustos. Pero, bebé, ten en mente que Poppy Playtime, los sustos te los tiene que mostrar en la cara. ¡Esos no fueron sustos! Esto de que, uy, el canap haciendo el ritual satánico, eso no es un susto, eso es un... no sé, algo que tenías que ver. Pero eso no cuenta como susto, loco. No le digan nada, anda agresiva, sí, anda agresiva. Es porque le subiste el brillo. ¿Esperaba más screamer? Yo creo que sí, o sea, no sé. Desde el inicio yo dije, uy, ya desde el inicio me va a salir un screamer. Como el Security Breach, que desde el inicio te ponía muy buenos screamers, ¿sabes? Si llegaste hasta el final del video, porque esto lo va a subir a YouTube. Si llegaste hasta el final del video, muchas gracias por haberlo visto completo. Like, deja tu like.
deja tu like y no sé, deja tu opinión en los comentarios. Quiero ver qué opinan ustedes. Que el editor te photoshopeé con Kizzy. Oh, se murió Kizzy. Chan, me voy a hacer caca, se los juro, una diarrea explosiva va a salir de mí.